Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. How are you doing today? Welcome, welcome. O estoy solita. I'm alone today. Hello, good evening. Hi, good evening, Daniel. Welcome to the class. Thanks. Good evening, Janice. Nice to have you here. Oh, no. Evening, teacher. Good evening, Jorge. Good evening, teacher. Good evening. Oscar, welcome back. Are you in El Salvador or in the United States? In the United States. You're in the United States? I take vacation. ¿Todavía? ¿Still? Yes. I Excellent. enjoy You vacation. are enjoying the life. Jocelyn, no! Why did you turn off your Jocelyn, baby. camera? Jocelyn fue compañera mía desde la primaria. Hola, Jocelyn. Compa, desde la primaria. Sí, de primaria de inglés. Ah, yo dije, ¿qué? Y me les quedé Sí, viendo por lo mismo. desde módulo uno, módulo uno. Ah, ok, yo Módulo dije uno. primaria. No, no, no me parecía la misma edad, pero yo dije, bueno, vamos a decir que sí. Está bien. Excelente, Jocelyn. Good. Me gusta que encienda esa cámara. Los demás, what about it? Solo tengo 4 students today. Only 4 students. Candy, Barney dice oyente. Hi, miss. Hi, partners. Hi, Johnny. Why is Yo your le camera puse. off? I don't have internet right now. Todavía no le han Again. arreglado el internet. Again, yes. Qué barbaridad, cámbiese de compañía, eso te claro que dan mal. Claro, le dicen. Claro, le Pásese a, dicen. ¿cómo se llama, Johnny? Cable color, pásese. Debe ser de fibra óptica. Esa no falla. Yo de ese puse. Cable color. Y se llama en la No selección, hay. son hondureños, ¿eh? Y dan buena velocidad a buen precio. Fibra óptica. Es que creo que por estos lados no vienen. Yeah. Where do you live? I live in a Apopa. Wow. Si les digo Sí, dónde no. vivo yo, definitivamente ustedes se quedarían como, ¿dónde Where queda do you eso? live, teacher? ¿Cómo se llama, No, Miss? yo ¿Dónde conozco vive? todo el país. Yo conozco todo el país, teacher. No me toreé, yo sé dónde es. Miss Dele, Teacher, señora. sí, ¿sabe? Vamos a ver. Hey, Miss Teacher. Vamos a Caserío, ver. Caserío La Ermita, Cantón Las Trancas. Usulután. Y, pero no. No. Bueno, sí, pero no es el municipio. Oh, ermita. Berlín, no. Not at all. Alegría. Nah. Ya voy, ya voy. Equilisco. Ozatlán, hizo Ozatlán. Iban Ah. a decir todos los municipios. It's Ozatlán. Yeah. Y aquí no viene, aquí sí no viene cualquiera. Aquí el de internet, por eso estoy esperando al señor Elon Musk que nos mande el Starlink Ah, para yo ponerle ya. pues eso solo tiene que invertir como $500. Para las personas que trabajamos en línea, yo pensaba que no es una mala inversión. Ya. Sí, dele. Yo estoy pensándolo para ser honesto. Yeah, it's something we need. Es algo que se necesita. Así que solo estamos esperando ahí que lo prueben, ¿verdad? Bueno, ya tenemos más personas conectadas con camarita encendida. I like that. Thank you very much. Thank you, thank you. Candy, excellent. Welcome to the class. Good. Well, so we're gonna. Present ¿Cómo? teacher, le dije. Present. Present. Yeah, I'm gonna start with the attendance right now. Voy a empezar con la asistencia. Me están llamando ahí ahorita, ya voy a irle. Ya va para la cena. Otra vez. Sí, Ok. ya cambiaron la hora, sí, teacher. Ya, Ahora ya ya, son ya. las siete. Daylight saving. Ah, ya fue el daylight saving. Yes. Hay 2 horas de diferencia, ¿ah? Ya. Bueno, Oh, con ahorita algunos ya son estados, las depende daylight. cuál ¿Cómo estado llaman a estamos. eso? Daylight Y saving. ahorita Safe. solo Ha sido una bien. hora ya. Ya. Ya hay 2 horas. Dos, depende el Una. lugar. Ah, pues en Miami creo que están 2 horas de diferencia. Maybe. Okay, Que tengo ese. we're gonna start with the attendance right now, okay? So, because it's 8:06 already. So, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. I don't see here. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, miss. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. I am present, miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, miss.
Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Marnie, ¿está de oyente? Yes, Miss, estoy trabajando. Solo termino unas cosas y trato de ver si me conecto. Ok, thank you. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Excellent. Oscar René Molina Calidonio. Por ahí anda, ¿verdad? Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Ok. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. And that is it. Ok, excellent. Now, tengo varias personas que me faltan el día de hoy. I have a lot of students that are not here today. But I don't know. Ok, so we're going to continue with the topic that we have for today. As you know, we already finished the week number one. Ya terminamos la semana número uno. If we finish that, and we're going to start with the week number two. So let me see, we are already in the topic. It will be, oh no, this is not. Wait a minute. Unidad dos. Videoconferencia seis. How to use there is and there are. Okay, so today we're going to use there is and there are. Vamos a aprender a utilizar el there is y el there are. So let me just ver si carga la plataforma. Si no, lo voy a cargar desde otra plataforma. It won't be a problem. Oh, ya está cargando. It's loading. Si tienen problemas en algún ejercicio, de todas formas ya saben que los vamos a ir resolviendo. Las notas tienen que estar actualizadas. Ustedes ya saben eso. Revisé el fin de semana y todavía faltan unas personas que me trabajen. Aunque lo hemos estado trabajando aquí en clases. Lo que me extraña es eso. Okay, so I hope that you're working on the platform every day. Todos los días, ¿verdad? So we're going to continue with the topic we have for today. And the topic we have for today is there is and there are. Okay. ¿Por qué me aparece eso aquí? What you need? Chocolate. Oh, ¿no hicimos esta conversation? ¿No hicimos esto? Didn't we do this? Esperen que creo que no vimos un tema que teníamos que ver. Lo último que vimos con ustedes fue... vocabulary practice. Should, ¿verdad? It was should. Yes. Well, should and shouldn't. Okay. Yeah. Porque acá me dice, taste a different chocolate. Shouldn't, shouldn't, what you need. Oh, y las frases de what you need and what you should do. First, second. Entonces, no. And a unit two. Should improve. Should do. Unit one. Wait a minute. Dame un segundito. Okay, solo me falta una conversation. Vamos a hacer esa conversation antes de pasar al there is and there are because I need to cover that conversation, okay? So let's go here with this conversation. It will be pretty quick. Okay, so we have this conversation that is about a vocabulary practice, que sería lo último que vamos a ver de esta section number one. And we just have like key vocabulary here. So I'm going to read the conversation for you. We're going to practice this really quick and then we're going to come back here. So let me read it for you. We were very busy, no busy, busy yesterday. We had a lot of customers. ¿Qué son customers? Clientes. Clientes.
¿Y qué son clients? Clientes. Clientes. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre customer y client? En que uno consume servicios y el otro productos. Exactly. Thank you. Thank you. El client es el que consume servicio, ¿verdad? Y el customer el producto, right? Yes. Exactly. Okay. So we were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock. ¿Saben qué significa stock? Como existencias. Inventario. No. Es como una provisión, digamos, de productos. Exactly. So we need to stock our inventory. Aquí sería necesitamos rellenar el inventario, ¿verdad? Ya no tenemos tanto producto, así que necesitamos o suplirlo de nuevo, ¿verdad? Sería lo correcto. So, yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. ¿Vean bien? La pronunciation de estas dos palabras. La primera es chocolate. Chocolate. La siguiente es caramel. No caramel, caramel. 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 Okay? Chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's 3 for this year. And the cost is 30 per unit. That's great. Okay? So let me send you the voice note. Miss, tell me, what it is turnover? ¿Como cuántas veces han refilado el inventory? El de chocolate caramel. Por eso ahí le dice que 3 veces para este año. Gracias. Let me just wait a moment. ¿Qué dice? ¿Dónde está su grupo? Oh my God. ¿Desde cuándo no escribo en este grupo? Desde el viernes, ¿verdad? Friday, Friday, Friday. ¿O no? ¿Por qué no aparecen en Friday? ¿O ahora escribieron en ese grupo? Did you send a message to the... Oh, ya. Alguien se unió al grupo, dice. Ok. Clarice también escribió. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's 3 for this year. And the cost is 30 per unit. That's great. Bueno, yo no lo dije ahí, pero sería $30, lo correcto. Porque está $30 per unit. Okay, perfect. So we're going to practice that really quick. We're just going to practice. Voy a habilitar ya lo de compartir pantalla porque si no se me olvida. We're going to practice this really quick and then we're going to come back here. Okay? And let's do it.
Hi, Blanca. Welcome to the class. Hi, Miss. How are you? I'm fine, thanks. Excellent. So your classmates are practicing this conversation in the breakout rooms? Okay, están practicando esta conversación. La voy a enviar ahí un momento para que practique, okay? Okay. Okay, perfect. Thanks. You're welcome. Thank you. Okay, so we're gonna see and practice this conversation really quick. We're gonna choose two participants. The first participant will be boom, 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 Jorge and Daniel. Okay. Okay. Comienzo. We were very busy yesterday. We have a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it is 3 for this year, and the cost is 30 for unit. That's great. Perfect. Thank you very much. We're going to go with Jenis Carolina and Silvia Patricia. Okay, I am John. Okay. We were okay. Very busy yesterday. We have a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel?
What about the cost? Right now it's 340 euro and the cost is 30 per unit. That's great. Excellent. Thank you very much. Now we're going to go with Fernando and Rafael. Oh my God. What? It's a me? Yeah. Yes, you. Fernando, you start. We were very busy yesterday. We have a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover of chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's 3-4 euros for this year, and the cost is 20 per unit. That's right. Excellent. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you to everyone that participated in the conversation. You did good. Solo creo que a veces como que se nos pasaban unas palabras, pero en lugar de decir four decíamos two. But I think that was it. Okay. So now, based on the conversation, me lengua la traba. Jonathan, tell me. I have one question. Mm-hmm. ¿Cómo se pronuncia busy? ¿Cómo se escribe? Busy. Busy. Yeah. Busy. Ocupado. Porque yo siempre lo había dicho busy. It's busy. Mm-hmm. Yes, it's busy. Mm-hmm. Yep. Mm-hmm. Okay, it's okay. Now. Miren, yo de verdad, la vida tiene que ser muy grande, muy buena. Me acaba de empezar una migraña. O sea, todo el día andado con migraña, se me calmó, pero ahorita me acaba de empezar. Ya han tenido migraña que hasta le dan ganas como de vomitar. Vámonos a mimir. Como dos tichas. Ya somos dos tichas. Hay que tomarse un cafecito. Hay que tomarse un cafecito con un acetaminofén, mis. Eso es una señal, mis. Descansar un poco más. Creo yo. Sí, porque me duele el estómago y, sí, y me duele la cabeza. Yeah, I know it hurts. Yes. ¿Así está usted también, Jorge? Miss, ¿le podemos dar permiso? No puedo. Miss, you should visit a doctor. Yeah, tomorrow. I think mañana sí voy a ir al doctor. A ver qué me dan. Bueno, pónganos algo para practicar, Miss, mientras descansa. No puedo descansar, pero bueno. Vamos a hacer una activity in this moment. Solo les digo, porque si de repente me ven alguna cara así, no vayan a decirle a mí, te seguro está diciendo que estoy pronunciando mal, sino que es que aprieto así para que no me duela, ¿ok? No vayan a decir otra cosa. No dan ganas ni de ver la pantalla. No, créanme que es un sacrificio. No, es un sacrificio. Yes, por eso me voy a conectar hoy, teacher. Pero mire, aquí estamos. Aquí andamos, como dice la Yo digo que hagamos huelga para que la Miss vaya a descansar. No, hombre, lo que pasa es que después nos vamos a atrasar en la fecha de finalización. Vamos a esperar que se calme. Vamos a tomarnos un cafecito, como dicen ahí. Ay, pero bueno, vamos a ver. Okay. Café con un acetaminofén. Café con un acetaminofén. Eso sí está fuerte. Vamos a un break, nada más. Bueno, vamos a hacer esta actividad. We're going to do this activity based on the conversation. Vamos a hacer los match con el significado y the word, right? La palabra. For example, coast. What is coast? That coast is page. To get something, right? Entonces vamos a hacer ese match. Y cuando terminen de hacerlo, vamos a mimir. No, vamos a practicar pronunciation, ¿ok? ¿Se entiende la actividad? We get the activity. Tomemos una. Yes. Si alguien puede mandar un screenshot al grupo de esto, por favor, para que nos quede ahí. So I would appreciate it. Okay. And let's go. Ahí lo tenemos ya. So we can go and practice. Thank you.
ahí tienen ya las invitaciones. Por favor, aceptemos para unirnos a los grupos. Hello, Miss. Hi.
pie. So let's continue. Okay, so the number one, I'm gonna ask Eric Jimenez, tell me what is the word for number one. Me va a decir la palabra y me va a leer el resto, ¿verdad? El concepto. Okay, Miss, ahorita. La número uno. Yeah. Stock a particular amount of anything. Stock a particular amount of anything. Okay. Of anything. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? No, Miss. No, Miss. ¿Qué tienen ustedes? I think is number one is quantity. Quantity. Yes, quantity is the particular amount of anything. Okay, thank you everyone. Thank you. Ay, miren, de verdad. Ya ni puedo ver. Eric, thank you, Eric. Thank you. I'm sorry. Okay. Miguel, tell me what is number two? Inventory. Mm-hmm. A complete listing of merchandise. Or stop on hands. Excellent. Thank you. ¿Todos están de acuerdo? Everybody agree? Merchandise. Yes. 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 Okay. Let's go. Well, three dijimos that que ya era cost, ¿verdad? So let's go with number four. Jocelyn. Inventory turnover. The number of times a company sells its inventory a year. Excellent, thank you very much. Let's go with Rafael Antonio, number five. Number five is stock to get more product in the inventory. Excellent, good job. Thank you, appreciate it. Okay, now let's go here with the topic we have for today. There is, and there are. Ya les doy como una idea. There is, either are, significa hay, pero hay de haber, ¿verdad? No hay de me duele algo, de hay me duele la cabeza, sino que es hay de haber. So, for example, there is and there are, both significan hay, pero hay de haber, ¿verdad? No hay de me duele ni hay de allí, sino que haber. So there is and there are. Solo que there is se va a utilizar, no sé si habíamos hablado de este tema con ustedes o era con otro grupo. Don't remember, miss. Okay, so no. There is se va a utilizar para singulares y there are se va a utilizar para plurales. También there is se puede utilizar para hablar de cosas que son uncountables, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De momento quiero que tengan la idea que there is significa hay para singulares y there are significa hay para plurales. Yes, we get the idea. ¿Entendemos la idea en general? Yes, yep. Means. Okay, perfect. Let's continue. So in this case, we have a conversation right here where they are using there is and there are, okay? In this conversation, you can see the bold letters or the bold words, there is and there are. Okay, I'm gonna go with pronunciation first and then I'm go with intonation. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Siempre que tengamos estos verbos así, ¿verdad? Y al final tengamos un object, unamos esto. No decir meet you, sino meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hutch. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador, downtown. Yes, we are growing. So, there are not many
branches. Branches. ¿Alguien sabe qué significa branches? No. Ramas, pero ramas en este caso no se van a tomar como ramas de un árbol, sino que se va a tomar como sucursales, ¿ok? Okay. La casa matriz, pero tenemos también, la casa matriz en inglés se dice headquarters y branches serían las ¿cómo es? Sucursales. Many branches in the country yet. There are few, a few, aquí debería llevar una A. Lo han puesto mal. Debería decir. There are a few. What company do you work for? I work for Echo. The painting. Painting. Yo diría painting. Pero si usted quiere decir painting, it's okay. Pero painting suena más native. Company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the stores the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We are planning on launching. Launching significa como lanzar o como lanzamiento. Ajá. Launching one in Santa Ana these days. There isn't one yet. Okay. Ramiro, tell me. Yes, miss. What is this growing? Growing. Growing. Wait a minute. Wait, arriba, orso. Yeah, creciendo. Grow es crecer. Growing, creciendo. Growing, creciendo. Gracias. Yeah. You're welcome. Okay. ¿Alguien tiene más una pregunta de ese tipo? Downtown. Downtown, ese es el centro de la ciudad. ¿Otra pregunta? ¿No? Hutch. Hutch es el nombre de la compañía. Just, that's just the name of the company. Okay, so now I'm gonna go with pronunciation with intonation and I'm gonna send it to the group. Ay, aquí me han mandado consejo, ¿ve? Me dijeron que me tome una salutaris. Ok. Todo lo neuro. Ahorita me acaban de inyectar, me pusieron una. Bueno, ¿cómo se llama? Una inyección que me acaban de poner. Pero como nervitran. No me acuerdo. Something like that. Bueno, we're gonna go with the pronunciation here. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hutch. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing. So there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for Echo, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the stores the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We're planning on launching one in Santa Ana these days. There isn't one yet. Okay, so we're gonna practice the pronunciation here. And let me send you here to these rooms. Ay, me quedó una sala con solo 3 participantes. ¿Por qué? Don't know why. What happened there? Okay, remember que vamos a practicar. Okay, no. A platicar, es practicar. Yo sé que se parece la palabra. I know it's similar, practicar con platicar, but it's not the same, okay? So we're gonna go and practice. Remember que practicar, practice, no solamente va a ser one time, sino que as many times as needed to have perfect pronunciation, okay?
There we go. Cualquier duda me mandan a llamar. Unámonos ahí a los break rooms.
I work for ECO, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the stores the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We are planning on launching one in Santa Ana this day. There isn't one yet. Okay, thank you. Now I am Orson Yutong. Okay. My name is Tom. Nice to meet you. 25 branches in the company. That's great. I visited one of the store in the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We're planning of launching one in Santa Ana this day. There isn't one yet. Okay. Ahora tú comienzas. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I'm work for Hutch. Oh, I... Porque ponen esas caritas cuando escuchan el recording en progress. Nice to meet you. Perdón, Miss. Es que cuando me escucharon recording en progress, rapidito levantaron la cabeza. Estábamos practicando, escuchando su mi audio, por eso es que escuché nice mi voz por ahí. Ok. Continue. I'm Orson. I work for Hutch. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing. Que trabajar para vivir. Ya estamos listos, Miss. Hay que trabajar por acá. Sí, ya de memoria lo sabes. Okay, ya vamos a regresar entonces. Okay.
Hi. Okay, so let's do this one more time. Yo sé que tuvieron bastante tiempo para practicar y yo estuve ahí en una sala hace unos momentos, pero este momento me ayudó así como para estar así con los ojitos, ¿verdad? Y poder darles una mejor explicación del tema. How do you feel right now, Miss? A little bit better, un poco mejor. Okay. Yes, thank you for asking. Okay, so we're going to practice this and I'm going to choose some students to help me practice. Daniel, do you want to help me? Yes? Okay, Daniel and Blanca. Let's go. Daniel, you're going to be Tom. Blanca, you're going to be Orson, okay? Okay. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hutch. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing, so there are not many branches in the country yet. There are few. What company do you work for? I work for Echo, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visit one of the stores the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We're planning on launching one in Santa Ana this day. There isn't one yet. Excellent, good job. Solo vamos a, visited, esto es visited, ¿verdad? Visited. Y cuando tenemos esta palabra se pronuncia da, pero cuando está a la par de una vowel, se pronuncia di, ¿ok? Eso sería como the other day. Ok, vamos a escoger dos nuevos participants. Vamos a elegir, I'm gonna choose Johnny and let me see who else. Sandra. Okay. Se están viendo por otro lado y cuando la llamo se pone a reír. Ok. Johnny, you're gonna be Orson. Sandra, you're gonna be Tom, ok? Ok. So, Johnny, you start. Sí. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hutch. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing, so there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for ECO, the painting company. Painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the stores the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We are planning on launching one in Santa Ana these days. There isn't one yet. Excellent. Good job. Thank you, Johnny, and thank you, Sandra. Okay. Now, miren, voy a intentar lo mejor que puedo. So les pido su full attention para explicar there is y there are. Okay. Voy a explicar despacito. De hecho, el micrófono aquí, el audio lo tengo bajado porque me molestan los ruidos fuertes. Pero ahorita estoy escuchando bien, no hay problema. Pueden preguntarme lo que sea. Pero sí les quería pedir un favorcito. Voy a apagar las luces de aquí de un lado porque me duele bastante la cabeza el reflejo de esa luz. Entonces, solo denme un segundito, ¿ok? Si me ven medio darks, es porque solo dejé una luz, ¿ok?
So vamos a ir con there is y there are, la mejor explicación que podamos dar. Si despacito, si tienen preguntas, me las hacen. Y vamos a ir con there is y there are. Como les explicaba anteriormente, there is y there are, ambos significan hay de haber. Okay? There are. Nada más que uno lo vamos a utilizar con plurales y el otro lo vamos a utilizar con singulares. Pero hay algo que no se explica muy frecuentemente y es que con todas aquellas cosas que son uncountables, o sea que no se pueden contar, vamos a utilizar there is. Por ejemplo, si yo quiero decir hay agua, yo voy a decir there is water, ¿ok? Porque hay agua. No se puede contar y por eso voy a decir there is water. Ahora, si quiero decir hay algo de agua, voy a utilizar la palabra some. Some me va a ayudar a decir algo de. There is some water. ¿Ok? Now, usualmente vamos a utilizar, esto es como para que lo sepan, ¿verdad? Vamos a utilizar there is con singular nouns. Y lo vamos a utilizar con a, con n. ¿Alguien sabe la diferencia entre a y n? And se utiliza cuando inicia con vocal. Okay, and se inicia con vowels, right? Y a con consonant. Then, también podemos utilizarlo con one, okay, para expresar uno, porque solo lo hablamos con singulars, right? So, un ejemplo de esto podría decir, there is a laptop on the table. Hay una laptop sobre la mesa, ¿verdad? There is a laptop on the table. Ahora, there are, se va a utilizar más some, ¿ok? O se puede utilizar con numbers. For example, I can say, there are some students in the class. Si yo no sé el número exacto de los estudiantes, puedo decir, there are some students in the class. There are some students in the class, o como yo sé el número exacto porque Zoom me dice que somos 19 participants y yo no cuento, así que yo podría decir there are 18 students in the class. Así que en afirmativo yo voy a poder utilizar there are con some, si no sé la cantidad exacta, que significa algunos en este caso también. Y puedo utilizarlo con numbers a partir del to en adelante, ¿verdad? O solamente puedo utilizarlo solito. Como there are students in the class. Y aquí solo digo hay estudiantes en la clase. No digo ni algunos, ni digo la cantidad exacta. ¿Preguntas hasta el momento? You have questions? All good? Okay, perfect. Now, esto es siempre que lo vayamos a hacer affirmative. Pero si lo que yo voy a hacer es un negative, lo voy a utilizar de la siguiente manera. Solo voy a decir lo mismo. There is o there are, pero voy a utilizar there is not o there are not. O puedo decirlo con contraction. There isn't. There aren't. Ok, there isn't, and there aren't. Acá en lo negativo, lo único que va a cambiar es que si vamos a utilizar otras palabras en lugar de decir some, por ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo del primero que tenemos, que es water, pero ese ustedes saben que es un uncountable. Lo utilizamos para lo que no se puede contar. Entonces vamos a decir there isn't, y aquí viene la palabra clave, any. There isn't any water, no hay nada de agua. Entonces, any va a significar nada, ¿verdad? Nada. Y lo podemos utilizar solo con there isn't cuando es incontable, o lo podemos utilizar con el plural there aren't. Con is, solo vamos a decir there isn't a laptop on the table. Y así ya queda negativo. Así de sencillo. There isn't
a laptop on the table. Ahora, para decir aquí si vamos a utilizar there is, there aren't, y vamos a utilizar any también como un auxiliar para negar, que significa nada o ninguno, ¿verdad? Entonces, acá en donde dice there aren't some students in the class, yo voy a decir, y aquí va a ser el negativo para todas estas oraciones que digo aquí, there aren't any students in the class, porque es el que me va a ayudar a negar y decir ninguno o ningunos. There aren't any students in the class, para negar con todos estos, ¿verdad? O there aren't 18 students in the class. No hay 18 estudiantes en la clase, hay 17. Just that can be an example, ¿ok? So, questions so far? ¿Preguntas hasta ahora? Miss. Yeah. Sí, entonces el there are, siempre que sea negativo, vamos a utilizar el any. Después there are. Es un auxiliar para negar. Yo podría para decir negar. Solamente there aren't students in the class, no hay estudiantes en la clase, pero any suena más como para decir no hay ningún estudiante en la clase. Okay. En cualquier oración lo podemos poner como auxiliar. Cuando es plural o cuando es con los incontables. En este caso de que es con singular, ahí no se puede, solamente lo agregamos así como aparece en esta manera, por eso en este ejemplo no lo agregué. Pero en estos que no se cuentan, con cosas incontables sí se usa, y con los plurales también se puede utilizar. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, tienen que quedar claros en las cosas gracias. Que son uncountables. No me quite todavía la pantalla. Oh, ahorita lo comparto. Perdón. It's okay. Pero eso de lo contable y lo incontable. Gracias. Sí, ahorita les quería explicar eso. Ya voy a ir a eso. Quiero explicarles bien eso. Okay. Gracias. Ok. Vale. En los contables y no contables va a ir así. Las cosas que son contables, ustedes tienen que pensar todo aquello que necesita una medida para ser contado es incontable. Todo aquello que no necesita, dame un segundo, wait a minute. Ok, so, todo lo que no necesita una medida para contarse es contable. Por ejemplo, mis dedos no necesitan una medida. Yo puedo decir un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos. Pero el agua, yo necesito una medida para contarla. El agua es un vaso con agua, ¿verdad? O puedo decir un litro de agua, ¿yes? Pero no puedo decir un agua. Porque ¿qué es un agua? ¿Una botella? ¿Un vaso? ¿Un litro? ¿Me comprenden? Ahora, el arroz, por ejemplo. El arroz podemos decir los granitos de arroz. Sí, digamos, podríamos contar los granitos de arroz. Pero nadie aquí está contando los granitos de arroz para cocinar, ¿verdad? ¿O cuentan ustedes los granitos de arroz para cocinar? Lo contamos por tazas, ¿sí? O cuando vamos al súper los compramos por libras. Entonces el arroz sería incontable. Muchas confusiones que suelen existir con los alumnos a veces es entre las hojas y las estrellas. Me dicen que eso es incontable. No es cierto. Las hojas y las estrellas, es cierto que nadie se va a poner a contarlas y las estrellas son infinitas, pero si yo vuelvo a ver al cielo y hay tres estrellas, yo voy a decir, no sé cuántas estrellas habrá en el cielo. Yo veo tres. ¿Cuántas hay? Three. One, two, three. No necesitamos una medida para contar las estrellas, ¿verdad? Ahora, si hay un montón, yo no la voy a contar. Nadie se va a poner a hacer eso. Y usted la puede poner a contarla, se va a quedar dormidito, ¿verdad? Pero si se pueden contar. Puedo decir una, dos y tres. ¿Me comprenden? Pero no puedo decir un arroz, dos arroces, tres arroces. You get it? Ahora, las hojas. Me cayeron tres hojas del árbol. Yo voy a decir, no sé cuántas hojas hay en el piso. Hay tres hojas. Tres. I can count them. Pero no me voy a poner a contar todas las hojas que hay en el árbol.
¿Entienden eso así? ¿Un poco? Yes, yes. ¿No? Yes, yes. Ok. For example, para las cosas que no se pueden contar, yo utilizaría decir un chocolate. Chocolate no se puede contar. Si usted me dice, yo me comí un chocolate, ¿se comió un chocolatito? ¿Se comió una barra de chocolate? ¿Cuánto es un chocolate? ¿Okay? El pan no se puede contar. Bread no se puede contar. Por ejemplo, usted puede comerse un pan francés, pero para el pan francés incluso hay un pan francés grande, un pan francés pequeño, un bollito. Puede comerse un sándwich, pero un sándwich no es lo mismo que un pan francés. Pero también podemos tener una torta de pan. Entonces, el pan no se cuenta. Se cuenta la cantidad o el tamaño del pan, pero el pan no se cuenta. El chocolate igual tampoco. Otra cosa que no podemos contar es la carne. Porque la carne necesita, ¿cuánto dice ahí? 4 onzas, 6 onzas, ¿me comprende? Un pedazo de carne puede ser un pedazote o puede ser un pedacito. La carne, cuando usted va al súper, por ejemplo, le dice, véndame una carne. Así dice cuando va a comprarla a la carnicería, véndame una carne. Decimos, véndame una libra, 2 libras, media libra, right? Pero no decimos, véndame una carne. Entonces, eso es a lo que me refiero. Todas esas cosas que no se pueden contar, los tomaríamos como uncountables y irían con there is. Hay carne en el refri. ¿Cómo traducirían esa oración de hay carne en el refri? There is meat in the freezer. There is meat in the freezer. There is meat in the fridge. Correcto. There is, porque es incontable. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos agarrándole ahí al ritmo? Yes. No, dice Daniel. La carne no se puede, todo aquello que no se puede contar va a ir con there is. Is. O si es singular. Dígame, ¿tú escuchas ahí? No. ¿Rosa? No. Estaré solo confirmando. Ok. Perfect. El tiempo, Miss. ¿El tiempo de qué? El tiempo. Contable. Oh, el tiempo es countable. El tiempo es countable. Una cosa que no es countable y que se pueden sorprender es el dinero. Money is uncountable. ¿Saben por qué el money es uncountable? ¿Por qué? ¿No lo saben? Ok. El dinero, aunque yo puedo contar mi, o sea, así como no es contable, y de qué trabajan los contadores, pues. No. Money is uncountable. El dinero no se cuenta. Dinero como concepto no se cuenta. Si yo le digo a usted, fíjese que tengo un dinero, ¿cuánto es eso? Es contable. Tengo 2 dineros. ¿Cuánto vale esto? 3 dineros. Nadie cuenta eso. Entonces, lo que se cuenta es lo que en inglés llamamos currency, que en español sería moneda de uso. ¿Okay? Así se dice, creo, ¿verdad? Moneda o moneda oficial de un país. Curso. Curso, moneda de curso, ¿verdad? Moneda de curso. En inglés se dice currency, ¿ok? The currency, si se cuenta. ¿El dólar se cuenta? Yes. ¿Verdad? Yo digo $1, $2, $3. Pero si yo digo $1 o 1 peso mexicano, ¿creen que es lo mismo? No. ¿Verdad? Entonces, el dinero no se cuenta. La moneda sí se cuenta. ¿Me comprenden esa diferencia? Yes. Yes. Ok, perfect. So, now, quiero que hagamos unos ejercicios y hagamos, por favor, de decir lo que tenemos alrededor de nosotros utilizando there is and there are. Por ejemplo, yo puedo decirles ahorita. There is a door in front of me. Ustedes ya saben los prepositions of place. ¿Qué significa in front? Enfrente. Ok. There is a window. No, there are 2 windows in my living room. Hay 2 ventanas in my living room. There is a camera in front of me. Pero como les dije que aquí hay una puerta, le voy a describir el espacio. There is a door in front of me. There is a fridge next to the door. There is a sink
next to the window. There is a, I don't know, like there are shelves, como estantes, there are shelves between the refrigerator and the sink. Okay, ven como estoy describiendo un espacio. So I'm describing something like that. So that's what I want you to do. Que usen, usen there is and there are para describir el espacio donde se encuentran. ¿Se comprende? Yes. Okay, perfect. We're going to go and do that. Vamos a ir a hacer eso. Let me see. Let's go. Ahí les mandé las invitaciones, a ver si nos podemos unir. Fernando, ¿no le llegó la invitación?
There are two lamps. Hay dos lámparas en mi casa. Ajá, there are lamps. At home. Hay dos lámparas en casa. At home. Sí. Sí. Y el compañero. Compañero. There are a two dog in the house. There is. Behind me. There is a car. A car behind me. Y, uy, como, como detrás de mí, ya no digo cómo es. Y, así creo que es. Behind. Sí, así. To me. Uh-huh. There is a car behind to me. There is a car behind to me. Uh-huh. Okay. El tú está de más. Es solo behind me. Así. ¿Y quién está aquí en el parque ahora? Todo así. Eric está en el parque. Así vimos ya. ¿Alguien más? Okay, compañeros, ya tenemos lista la lista. Hola, hola. Ah. ¿Ya podríamos compartir la lista? Ahorita la voy a compartir. Ya la tenemos en el chat, ¿sí? ¿Lo podemos compartir? Creo que sí. There are distribution. Pues, pues ya no les ayudo porque ya la tienen hecha ustedes. No, teacher, mire, aquí tenemos la... Please, help me. ¿Qué pasó? Puede no, ver nuestra pantalla. There is three distribution centers in Ilopango. There are three distribution centers in Ilopango. Ajá, y le sale mala. Sale yes. Mala, mire. Incluso abajo aparece la respuesta, pero también está mala. Fíjese que aquí por error pusieron la respuesta correcta abajo, ¿eh? Porque así es como se debe describir, ¿verdad? There are three distribution centers in Ilopango, punto. Vaya, ahorita voy a ver qué pasa y le voy a decir ahorita que lleguemos a la sala principal, ¿ok? Vaya. Y, ¿cómo se llama? Esto es lo que estábamos haciendo ahorita. There is a window in front. In front of me, ¿verdad? Porque tiene que decir in front of me o in front of qué.
Tiene que decir enfrente de qué. Of. Me. Okay. There are two doors. Back me. Behind me. Behind, ajá, detrás. Behind. Voy a ir a ver lo que pasa con el ejercicio. Hey, hi, vamos a resolver solo una cosita antes de irnos, que es con el ejercicio, the exercise number 6, que me les está dando problema a algunas personas, y vamos a ver qué es la situación. Sí se puede escribir la oración en unos casos, pero lo más conveniente solo es elegir el error que está. Por ejemplo, there are a store in the city. ¿Cuál es el error en esta oración? There is... Solo voy a poner is, porque ese es el error. There is one offices in San Miguel. ¿Qué tendría que decir aquí? Office, sin S. Entonces solo eso. Are. There is three distribution centers in Ilopango. El is tendría que ser? Are. La siguiente es, there is a news office. ¿Cuál es el problema? Sin S. Ajá, se vengo. There are not person to work. There are not person. ¿Cuál es el plural de person? Persons. No. People. Entonces yo le doy a enviar aquí. Miren. Ah. Pero fíjense que aquí dice, encuentre el error y corríjalo, dice. Porque yo en unas puse la oración y sí da, pero solo en una da la oración y en otras no. Por eso es que algunas no les daban. Ah, ok. Entonces, one sería is, el otro sería office, number three sería are, number four sería new, and number five sería people. ¿Ok? Yes. Okay. Gracias. Voy a ir con la última attendance. Thank you. Solo voy a confirmar porque ya es bien tarde. Blanca se conectó, sí, ¿verdad? Fernando, vamos a ver aquí, Blanca ya está, Fernando, Jonathan, Josué, y de ahí me hacía falta, creo que solo ellos hacían falta, ok, perfect, ok, ya les puse ahí asistencia a Blanca y a Fernando, y los demás están confirmados, los que están aquí, los que se desconectaron, pues, sorry, ok. That will be it for today. Y nos vamos a ver en la clase el día de mañana. Esperemos que ya estemos gracias, mejor para atenderles de la mejor manera. ¿Okay? Gracias, you, Miss. Que siga mejor. Okay, que siga mejor. Bye. Good night. Bye. Have a good night. Bye-bye.